Bienvenidos a una nueva emisión de Cultivarte. Ya nos estamos encontrando nuevamente para juntos dialogar en torno a una planta que se caracteriza por su belleza. Es muy cómoda para utilizar adornando balcones, terrazas, espacios pequeños. Por su versatilidad y también por sus características, resulta ser una excelente compañía. Sobre el geranio, dialogamos en esta emisión de Cultivarte, así que si quiere conocerla un poco más, manténgase junto a nosotros hasta el final. El género Geranium, comúnmente llamado geranio, pertenece a la familia Geraniaceae y agrupa 422 especies de plantas anuales, bienales y perennes, frecuentemente utilizadas en jardinería por sus atractivas flores y su aroma característico. Su hábitat comprende todas las regiones templadas del mundo, incluidas las zonas montañosas de los trópicos, aunque se encuentran mayoritariamente en la región oriental del Mediterráneo. Geranium es un nombre genérico que deriva del griego geranion, que significa grulla, aludiendo a la apariencia del fruto, que recuerda al pico de esta ave. Sus hojas son simples, normalmente palmatidivididas, a veces casi enteras y dentadas, estípulas libres o soldadas, papiráceas, pecioladas, y las hojas basales se disponen generalmente formando una roseta. Las hojas caulinares, alternas u opuestas. Las especies agrupadas en este género, Geranium, poseen un mecanismo diferencial de dispersión de semillas, por el cual estas resultan eyectadas al secarse el fruto, que es un esquizocarpo, cápsula subdividida en 5 mericarpos, conteniendo una semilla cada una. También existe otro género muy relacionado con Geranium, el Pelagornium. Ambos pertenecen a la misma familia. Linnaeus originalmente incluyó sus especies en el género Geranium, pero en el año 1789 fue separado en dos géneros. El geranio es una de las plantas más cultivadas en todo el mundo. Y ya estamos en tiempo de conocer un poco más acerca del tema que proponemos en esta emisión, el cultivo de los geranios. Pero el productor de plantas ornamentales, Joan Concepción González, trae más detalles y él nos va a guiar por este camino en esta emisión de Cultivarte. Así que la bienvenida y para comenzar conozcamos entonces a qué familia pertenecen los geranios. Los geranios son plantas oriundas de Sudáfrica que se introdujeron en Europa, específicamente en Inglaterra, en el siglo XVII. América llega en un siglo después, en el siglo XVIII. Y en nuestro país, aquí en Cuba, Joan, ¿cuáles son las especies de geranio que más se cultivan? En Cuba pertenecen a la dos variedades fundamentales, que son el geranio dolor, que se cultiva con fines medicinales, y el geranio de jardín. Son plantas angiospermas, o sea, plantas con flores, cuyas flores se fecundan y producen también semillas. Como ya hemos dicho en varias emisiones de Cultivarte, seleccionar el sustrato según los elementos que lo componen para cualquier tipo de planta, porque no todas llevan el mismo, es un paso imprescindible a la hora del sembrado, Joan. Así que nos gustaría conocer entonces un poco más del sustrato en el caso de los geranios. El geranio debe tener un sustrato que se caracterice por su soltura para que pueda respirar la raíz y evitar el encharcamiento a la hora del riego. Es un sustrato que se elabora fundamentalmente con una base o una medida de arena lavada o arena sílice que se pudiera conseguir, otra la misma cantidad de materia orgánica. A mí me gusta utilizar el estiércol descompuesto de chivo o de res para saber si ya está listo, porque puede quemar en su descomposición a la planta, debe tocarse y parecer como borra de café al tacto. Esas dos partes
deben dar la cantidad total de suelo que se le eche. Por ejemplo, si la medida fuera una latica de leche condensada, fuera una latica de leche condensada de arena lavada, una latica de leche condensada de un sustrato, de una materia orgánica descompuesta, y dos laticas de leche condensada del suelo. El suelo debe ser un suelo que se recoja, por ejemplo, de un lugar donde hayan árboles, un suelo suelto, un suelo que se note que no está compactado. Todo eso se mezcla bien y antes de mezclar es importante pasar por un tamiz, porque muchas veces cometemos el error que después que se hizo ya el sustrato, que se preparó, es que se tamiza. Y ahí puede pasar que la arena, como tiene los granos más pequeños, pase y componentes tanto de la materia orgánica como del suelo queden. Entonces se desbalanza de nuevo el sustrato. Por tanto, esos elementos se deben tamizar antes de mezclar. Se mezcla todo y ahí se compone el sustrato, en mi opinión, ideal para los geranios en Cuba. ¿En qué lugar deben estar los geranios y qué cantidad de humedad necesitan para sobrevivir y además para permanecer con salud? Cuéntanos, Joan, ¿cuáles son las condiciones necesarias, tanto en términos de luz como de humedad, que necesita esta planta? Las características de las plantas son, dependen mucho del lugar donde están. Por ejemplo, en Cuba, 3 riegos a la semana está bien, pero depende del lugar donde lo tenga. Porque si es una planta que está encima de una azotea, a lo mejor te exige un poco más de riego. Para no cometer errores, hay un método que es introducir en la vasija un dedo aproximadamente a 10 centímetros y si está húmedo, no debes volver a regar. El geranio necesita que se seque el sustrato dentro de un riego y otro. La luz, son plantas que exigen mucha luz, pero que hay que cuidarla de la exposición directa al sol, porque las puede quemar, les puede dañar también los brotes nuevos. Es importante tener en cuenta que son plantas que no toleran el agua lluvia, por tanto tienen que estar en un lugar muy iluminado, pero que no esté expuesto al riego natural, o sea, al agua lluvia, porque se pudre. También tiene asociada enfermedades, sobre todo de hongo, producto del agua lluvia. Hoy pretendemos, Joan, crear también un poco de interés en todas las personas que nos están viendo para que se embullan y cultiven el geranio a partir de esta cita de Cultivarte. Hay que tener en cuenta algo muy importante y es cómo podemos lograr esta planta, a partir de qué técnicas y además cómo hacer para propagarla de una manera efectiva y que sea feliz para todos poder lograr esta planta que ya decíamos, se puede utilizar en cualquier parte del interior de nuestras casas y espacios pequeños. Cuéntanos acerca de esto, ¿cómo lograr la planta del geranio? Tiene 2 formas de propagación fundamental. Una es, como son angiospermas, a través de la semilla. Es muy difícil y los resultados finales son inciertos, porque como son híbridos las semillas, te puede dar un resultado no esperado. Además, de cada inflorescencia, en un lugar adecuado y con el polinizador presente, puede darte si acaso 1 o 2 semillas. Y demora mucho, casi 3 meses, para florecer de esa semilla. Pero son viables, lo que quiero, porque muchas personas piensan que no sirve. Incluso se comercializa a nivel mundial a través de semillas. Esa es la forma de preparación gámica. Está también la forma de preparación agámica, que es la más común, porque tiene los resultados más seguros, porque es un clon de la planta madre, o sea, vas a tener la misma característica de donde lo tomaste, y es mucho más práctico en todos los sentidos. ¿Qué es importante entonces? Bueno, mejor lo hacemos y en la práctica se va viendo el proceso. En la forma agámica de la planta, de la siembra agámica de la planta, se puede utilizar una planta por separación de planta y por esqueje. En este caso vamos a ver cómo se siembra por esqueje. Se le debe dar un corte
con un instrumento limpio para no producirle hongos ni enfermedades, no transmitírselo, es fundamental en el geranio, ya que su debilidad son los hongos precisamente. Se le debe cortar un corte, dar un corte horizontal, recto, por debajo de un nudo, esperar un poco antes de sembrar. En este caso no se trajo, pero se le debe aplicar o aloe vera, que es la hoja de la sábila, y untársela para ayudar a la cicatrización de ese tejido. O a mí me gusta también coger el carbón triturado y ese polvo de carbón, untarlo para sellar esa herida. El sustrato, haremos una mezcla, como ya dijimos, de arena lavada, de estiércol de vaca y dos partes de suelo. Se mezcla bien. Una vez que todo está mezclado, se introduce en la maceta. Se le dan unos pequeños golpes para que se asiente el sustrato, pero nunca se aprieta, porque si no se compacta el sustrato. Se toma el esqueje, se abre, se introduce aproximadamente 15 centímetros, aproximadamente. Se sujeta bien, se aprieta bien, no se debe mover del lugar. Y en condiciones de artificial, o sea, en tu casa, o sea, que no esté expuesto al sol directo, que no se llovizne, a la hora de regarlo no debe mojársele la hoja, debe regarse por la mañana para evitar que esa gota de agua que queda en la hoja toda la noche atraiga enfermedades. Y no se le debe, hablando de riego, no se le debe regar acabado de plantar. Si lo planta, por ejemplo, hoy, puede aguantar perfectamente a que mañana, por la mañana, lo riegue, para evitar que esa herida, que aunque ya hayamos utilizado métodos para sellarla o para tratar de cicatrizar, todavía está muy expuesta, puedan entrar por ahí, por esa humedad, hongo. El sustrato siempre, como son plantas de maceta, o que en Cuba fundamentalmente siembran en maceta, debe, yo recomiendo, una vez que está preparado, antes de sembrar la planta, se utiliza un fogón grande, se echa en un caldero y alrededor de 5 minutos, con la hornilla bien encendida o con la llama bien alta, 5 minutos se le da vuelta para eliminar gran parte de los agentes patógenos o de cualquier enfermedad que esté presente en ese sustrato. Es importante también que el sustrato, antes de sembrar la planta, una vez que la prepara, en vez de precipitarse y ya enseguida plantar, se debe dejar alrededor de una semana regándolo para que se mezclen bien todos los componentes y para que todas las semillas que estaban presentes en ese sustrato, que son muy difíciles de detectar, puedan germinar y usted eliminarla antes de plantar la planta. Y en Cultivarte ha llegado el momento de cultivar el espacio, como en cada emisión lo hacemos en la compañía de nuestra buena amiga, la arquitecta Bertica. Bienvenida. Buenas tardes. En el programa de hoy ya estás conociendo acerca de los geranios, estas plantas que por los bellos colores de sus flores son ideales para la ornamentación tanto de los hogares como de los centros de estudio o de trabajo. En ellas podemos encontrar variedad porque van desde el rojo, el blanco, el rosado, el salmón y el naranja.
En el caso de nuestras viviendas, en el caso específicamente de nuestro país, ellas son ideales para climas tropicales y mediterráneos, pero tenemos que tener presente que nuestro país tiene un fuerte asoleamiento y unas características un poco especiales para poder lograr idealmente la planta del geranio. Por ejemplo, su ubicación ideal es en balcones, terrazas, jardines, pero teniendo en cuenta las condiciones de sol que le vamos a aplicar a la planta y las condiciones de riego. Por ejemplo, debemos ubicarla en lugares donde sí reciban el sol, sobre todo entre, no más de 6 horas, entre 4 y 6 horas, pero teniendo en cuenta que no sean diariamente o con frecuencia afectadas por el agua de lluvia que las puede dañar. Es conveniente en caso de que algunas estén a la intemperie, un poco desfavorecidas por la lluvia, enjuagarlas en caso de que sea un agua de lluvia muy continuada. Por eso siempre te recomendamos tener una porción del área donde las vamos a ubicar techadas. ¿De qué forma las podemos ubicar en estos balcones, en estos jardines o en estas terrazas? Hay muchas variedades de geranio. Por ejemplo, están los geranios colgantes, que pueden estar adosadas a rejas o a muros. Está el geranio también que se puede colocar adosado a la pared, pero tipo hiedra, que por la belleza de sus flores y al colgar en contraste con la pintura que le apliquemos a esos muros, da una apariencia agradable y por supuesto por esa belleza dan un ambiente acogedor para la estancia, ya sea en áreas interiores o en áreas exteriores. En áreas interiores aclaramos que siempre deben estar adosadas a ventanas donde se reciba la luminosidad, que es algo importante que deben tener estas plantas. Dos factores importantes, luminosidad y riego, que drenen fácilmente el agua que se utiliza para su riego, porque de producirse encharcamientos la planta se puede afectar. De acuerdo al Feng Shui, esta arte milenaria que tanto nos ayuda a conocer las energías positivas dentro de los inmuebles, existen especificidades acerca de los geranios que podemos cultivar. Por ejemplo, el geranio rojo es protector del amor. Cuando decimos amor, lo decimos de una forma genérica. Amor a la familia, amor a los amigos, amor a los buenos sentimientos. Y en este caso se dice que es el ideal para establecer relaciones personales. En el caso del geranio blanco, representa la fertilidad y la sensualidad. Y en el caso del geranio, de los geranios rosados, por ejemplo, como el que mostramos aquí en nuestra mesa, es el protector de las malas influencias de nuestros hogares y de nuestros centros de trabajo. Por eso te invitamos a que si continúas con nuestro programa hoy, vas a tener todos los detalles necesarios para poder plantar una de estas bellas plantas en tu hogar o en tu centro de trabajo o estudio. Nos vemos el próximo martes. Agradecemos a Vertica como siempre su compañía, sus buenos consejos que espero les sean muy útiles a partir de este instante si prefiere cultivar el geranio. Ya sabe en qué lugares de la casa, en tanto dentro de la casa como en los espacios exteriores de ella, puede utilizarlos. Gracias a Vertica y la esperamos la próxima semana sin falta aquí en Cultivarte. Háblanos ahora, Joan, acerca del abono de estas plantas. ¿Cada qué tiempo debemos abonar? Pero además, ¿qué tipo de abonos requieren los geranios? Como toda planta necesita que uno, y sobre todo las plantas que están en maceta, que es un ambiente artificial, necesita ser abonada, en el caso del geranio, fundamentalmente, cuando comienza la floración. En Cuba, La etapa de floración fundamental, aunque florecen todo el año, es en la etapa seca, los meses de enero, febrero, marzo. Y se le debe abonar con abonos líquidos. Sabemos también que hay técnicas caseras que tú en tu caso personal utilizas en la casa y bueno, nos gustaría también que nos enseñaras cómo hacer esas técnicas porque además sabemos que mantienen a la planta con mucha salud visualmente. Coméntanos un poco para conocerlas. Por ejemplo, yo utilizo abonos naturales. Yo utilizo el mismo estiércol que voy a agregar al sustrato, que ya lo tengo ya descompuesto como borra de café. Lo pongo en agua, lo dejo alrededor de 3 días en agua que fermente, lo cuelo y esa agua es lo que lo riego. Lo abono, por ejemplo, también con el agua del arroz, con el agua de las viandas cuando se hierven, que no tengan sal, con el agua sangrosa que suelta
la carne que uno tenga. Fundamentalmente así, ya que los abonos químicos, y esto no es un eslogan, es la realidad, van salinizando el suelo y al final perjudican la planta. Te da una explosión en la planta que a todo el mundo le gusta, se ponen bonitas en poco tiempo, pero al final causan daño. Sin embargo, los abonos naturales se van acumulando también en el sustrato y logran eso mismo, pero en más tiempo, sin causar daño. En el caso de los geranios, ¿cuáles son las plagas más frecuentes que atacan la planta y cómo hacemos para combatirlas? El geranio es una planta noble, es bastante fuerte a plagas y enfermedades, tiene características repelentes, por tanto se puede utilizar en la jardinería incluso para evitar plagas dentro de tu jardín. En mi experiencia particular, las plagas más comunes son hongos, producto de mal manejo, de humedad, de condiciones desfavorables, y se evita cuando se pone en un ambiente donde no haya exceso de aire para que no lo parta y también entren por ahí, puede ser un medio para que entren las plagas, las enfermedades, o cuando no está en un lugar aireado, lo necesita. El riego tiene que ser, como ya dijimos, de acuerdo a su necesidad, no acuerdo a nuestro capricho. Él te lo va diciendo y tiene que drenar todo porque el encharcamiento también produce pudriciones en la raíz. Yo creo que un geranio que se maneja adecuadamente es un geranio saludable y con un sistema inmunológico fuerte. Por tanto, el tema de plagas y enfermedades depende mucho del manejo que tengamos con el geranio, porque casi todas son enfermedades oportunistas. Para que una planta mantenga su belleza, su esplendor, y ya que estamos hablando de una que funciona muy bien y que vamos a utilizarla como compañía de adorno en los interiores de la casa, bueno, pues, ¿qué hacemos para mantenerla así? ¿Cómo la podamos? ¿Cómo le quitamos esas partes que lucen fea de cierto modo para que esta planta siga siendo el adorno más especial de nuestros hogares? El geranio necesita también que se mantenga una poda sobre él. Los tallos que son demasiado largos o que ya están desfoliados deben ser retirados. En ese corte también se debe echar o canela en polvo o la hoja de sábila, que se le unta la sustancia que tiene, el látex que tiene, para poder evitar que entren plagas enfermedades oportunistas. La poda que se mantiene sobre él, fundamentalmente, más allá de los tallos que se corten, que son más esporádico, es retirar las hojas que empiezan a secar. Y las flores también cuando están secas. Por dos razones fundamentales. Porque son hospederos para plagas, como pulgones, como arañas rojas. Y también porque debilitan la planta. Es energía que le está robando al crecimiento y a la floración. También es importante saber que el geranio necesita un cambio de sustrato anual todos los años, sobre todo cuando se está acercando la primavera, cuando está acercando los meses más lluviosos, se debe tomar la planta, retirar todo el sustrato, sacudir para retirar todo el sustrato, cortar con un instrumento bien esterilizado las raíces más largas y cambiar ese sustrato. Ayuda a darle vitalidad y renueva la planta.
La facilidad con la que se cultivan estas plantas no es la única razón para tener algunos hermosos geranios en nuestra casa. También razón es sus flores, que de encantadores colores van a dar un toque ornamental a nuestros jardines. Incluso existen variedades que desarrollan un delicioso aroma que destacará en tu hogar. Estas pueden ser cultivadas tanto en interiores como al aire libre, con la ayuda de algunas macetas colgantes, como ya te habíamos dicho. Los geranios son muy agradecidos, son generosos, producen flores desde finales de la primavera y durante todo el verano. Lucen esplendorosos en toda una gama de colores y, sin embargo, no son nada exigentes a la hora de su cultivo. Solamente necesitamos unos pocos cuidados para estar sanos, fuertes y bonitos. Muchísimas gracias a ti, Joan, por compartir con nosotros en esta emisión de Cultivarte, hoy conociendo acerca de una planta muy especial, sobre todo para quienes prefieren adornar de manera natural los interiores de la casa, el geranio. Espero poder contar también con tu compañía en otra emisión de Cultivarte. Agradecemos su compañía en esta emisión de Cultivarte, donde juntos hemos conocido un poco más acerca del geranio, una planta que resulta excelente compañía y que sabemos desde hoy usted aprovechará un poco más en cualquier esquina, en cualquier espacio de casa, por muy pequeño que sea, porque esta planta así lo permite. Recuerde que nos volveremos a encontrar la próxima semana por Centrovisión, justamente el martes a las 6:30 de la tarde. Hasta entonces, muy buena suerte. Thank you.